De un año de haber implementado el sistema de tarjetas inteligentes para la distribución de gas en Tulcán, se implementa un nuevo censo para depurar la base de datos y establecer el cupo real de consumo. Eliminar tarjetas de personas que viven fuera de la ciudad, pero que siguen las tarjetas funcionando, de aquellas personas que han fallecido y que igual las tarjetas siguen funcionando. Al momento se han eliminado más de 1000 tarjetas que eran mal utilizadas por quienes se dedican al contrabando. Eso nos va a dar incluso una cantidad de entre 3000 y 4000 tanques menos que estarían comercializándose con esas tarjetas. Pero no únicamente las tarjetas y los cupos son revisados en este censo, también los distribuidores del carburante. Porque prácticamente se ha detectado de que son ellos los principales causantes de este desabastecimiento aquí en la ciudadanía. Pero mientras se depura la base de datos, el negocio ilegal del carburante continúa, incluso enfrentándose con la fuerza pública. Tuvimos la resistencia de ciertos ciudadanos allí, nos agredieron. Además, se detectó que utilizan radiobases de comunicación para evadir los controles policiales. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.